Cuaresma, 40 días de misericordia y conversión. Quinto lunes de Cuaresma. Ciclos A y B. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús, por su parte, se fue al Monte de los Olivos. Al amanecer, estaba ya nuevamente en el templo. Toda la gente acudía a él, y él se sentaba para enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: «Maestro, esta mujer es una adúltera y ha sido sorprendida en el acto. En un caso como este, la ley de Moisés ordena matar a pedradas a la mujer. ¿Tú qué dices?». Le hacían esta pregunta para ponerlo en dificultades y tener algo de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como ellos insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera piedra». Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta que se quedó Jesús solo con la mujer, que seguía de pie ante él. Entonces se enderezó y le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Y Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no vuelvas a pecar». Reflexión: tampoco yo te condeno. La respuesta de Jesús fue contundente y sabia. Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Con esto no está aprobando el pecado, pero desenmascara la insinceridad de los acusadores, que no se interesan absolutamente por corregir ni salvar a la mujer, sino que están preocupados solamente en ponerle una trampa a Jesús. ¿No hay en ello también motivo de condenación? El grupo de acusadores reconoció su culpa y desistió de apedrear a la mujer. Y al final, Jesús la perdona diciendo: «Nadie te ha condenado. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar». Meditemos. Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios, a nuestra familia y a nuestros amigos. Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús mientras recordamos cómo le llevó el Espíritu al desierto. Que Él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones, que aprendamos de Jesús a creer en la buena noticia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Propósito. Dentro de una semana estaremos celebrando la Semana Santa que concluye el tiempo de Cuaresma. ¿Cómo ha sido nuestro camino de conversión? La palabra de Dios de este día nos invita a dejar de ponernos como acusadores de los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este día su hermana en Cristo, Lisa Galeano, desde la ciudad de Boynton Beach, Florida, Estados Unidos, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio.